puesto nadie. ¿Está pasando? Bueno, yo, antes de daros las buenas noches y la bienvenida, pediría que os acercara un poquito más. No tenemos megafonía aquí en este acto de presentación de la fiesta de la bicicleta. Y luego, por mi parte, pediros disculpas por el retraso, pero el trabajo premia. Bueno, como he dicho anteriormente, un año más, estamos aquí en el acto de presentación del cartel de la fiesta de la bicicleta. El cual, que si lo pensamos fríamente, son ya 18 años. Que de verdad, yo miro para atrás y yo soy el primero que no me lo creo. Mayoría de edad, ¿no? Y estando en enero, en enero, los compañeros de Arco, en el cartel de la bicicleta de Arco, el exponente decía que había estado buscando por internet y que no había encontrado una organización de fiesta de la bicicleta con más antigüedad, nada más que era en Madrid, quizás era lo que lo superaba. Luego Arcos con 30 años y detrás pues íbamos nosotros. Habría a lo mejor quien tendría más ediciones, pero nunca continuadamente. O sea, yo creo que algo bien y algo estaremos haciendo, y creo que es debido a que fue un acierto cuando nació desde la Asociación de Padres la actividad esta de la fiesta de la bicicleta. Pero fue un acierto, ¿por qué? Porque evidentemente no solo los niños, sino yo creo que todo el pueblo está esperando que el 1 de mayo llegue a montar en bicicleta, para irnos a hacer esa convivencia y demás. En fin, no me voy a enrollar mucho más. También hacer públicamente, darle las gracias, que en estos tiempos que corren ya es bastante de agradecer el esfuerzo que hacen todas las empresas del pueblo. La verdad es que cada vez que nos tiramos cada año a la calle a pedirle colaboración, se vuelcan con nosotros, y en los tiempos que corren, como he dicho antes, hay que hacer un esfuerzo bastante grande, y la verdad es que nosotros esto lo podemos hacer gracias a eso, a las empresas, a las instituciones y a todas las colaboraciones que hacemos. En fin, pues ya voy a empezar con mi chuletita para eso, para no dejarme atrás lo que quiero decir. Como cada año, la organización ha rebuscado entre nuestros vecinos tratando de encontrar a aquella persona merecedora de un reconocimiento público por la labor que ha hecho dentro de nuestra sociedad. En nuestro pueblo no se concibe hoy una actividad pública en la que, si miras atrás, al fondo del salón, a la plaza, al fondo de la plaza, digamos, no se ve una cámara de vídeo filmando cuanto allí ocurre. Y al lado de esta cámara, como no, Manuel Sánchez Baizán, para todo Borno, Manolo el avión. Él ha conseguido que, gracias a esta afición, Bornos pueda presumir de disponer de una biblioteca histórica de los últimos 25 años, amén de los documentos gráficos que ha ido recopilando de grabaciones más antiguas. Disponer de estos documentos le ha supuesto el empleo de muchas horas junto al trípode y muchas más que no se ven, organizando todo el material filmado con la mesa de mezcla y delante del ordenador. De igual manera, ha sacrificado muchas horas de vida familiar tratando de inmortalizar hechos vividos en nuestro pueblo. También he de agradecer que cuanto firma lo sube al YouTube para que todos los disfrutemos de dichas grabaciones, especialmente aquellas personas que no pueden vivir en directo lo que en Borno ocurre. Es por esto por lo que queremos dar las gracias a Manolo y le pedimos que se acerque aquí para recoger tan merecido homenaje. Entrega de la placa uno de los socios, Miguel Ángel Lozano Berrocal, de los que entra nuevo en la organización, que es el futuro de que año más siga esto para adelante.
¿Quiere usted decir algunas palabras? Gracias, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Manolo por este homenaje tan merecido, porque es verdad que se lo merece. Llevamos muchísimos años grabando el día de la bicicleta y grabando otros acontecimientos que celebramos en nuestro pueblo. Agradecer a la directiva del Día de la Bicicleta, de la asociación, el habernos invitado a este acto, el esfuerzo que hace año tras año para que el Día de la Bicicleta vaya más, un acto que es deportivo y a la vez de convivencia, y por lo tanto mi agradecimiento desde el cargo de alcalde que tengo. Nosotros humildemente aportaremos lo que podamos aportar, pero aquí en verdad que todo el protagonismo lo tiene la organización, que como he dicho antes, año tras año organiza el Día de la Bicicleta. Felicitarte, Manolo, felicitar a la directiva de la asociación y que siga año tras año esto celebrándose, porque en verdad es un éxito todos los años. Os felicito y enhorabuena. Bueno, pues yo ya, esto está siendo breve, además ligerito, ¿verdad? Que ya se va apeteciendo otras cositas, un piquil de verdad. Pues acto seguido, el señor alcalde y el homenajeado van a tener el honor de discutir el cartel. Bueno, yo tan solo darle las gracias. Lo que hago, lo hago por gusto. Algunas veces cobro, otras no. Y nada, gracias a la organización por haberse acordado de mí. Ah, un momentito, que esta no me la quiero perder. ¿Cómo tiene que ser? Esta es la mía. Agradece una vez más la presencia de todos ustedes. Le invitamos a que nos acompañen un rato más aquí en este local, degustando unos entremeses que nos ofrecen el Bartiti, y les esperamos que el día 1 de mayo, aquellos que se encuentren en forma y quieran, pedaleen, y los que no, pues nos vemos en la convivencia. Muchas gracias y hasta el año que viene. Aquí el apuntador, que desde los entremeses vamos a degustar productos del amigo Manolo Lavio.